¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Yo soy el primo Azul y bueno, espero que estén muy bien. En esta ocasión les vengo a traer esta camioneta que se llama Enus Huntley S. Sub. Y bueno, es una camioneta muy juvenil y bueno, que salió con lo que es el nuevo DLC High Life. Y bueno, es una camioneta que la verdad eh, está muy buena. Pero bueno, este le voy a hacer un review para que ustedes vean el terminado de la camioneta, para que ustedes decidan si es que la quieren comprar o no. Y no la compren nomás a lo tonto y digan, oh, voy a gastarme el pinche dinero y no sé ni cómo va a quedar. Entonces, por lo menos aquí van a mirar lo que es es el terminado, por decirlo así. Y bueno, tiene muy buenas modificaciones, la verdad. Son muy pocas, pero muy buenas modificaciones. Yo creo que lo que es el cofre eh, de carbón y lo que son estos colores que yo le estoy poniendo, por ejemplo, el color rojo y color amarillo, para que obviamente resalte lo que es la camioneta y se mire mucho mejor y se mire un poco más juvenil, no se mire tanto como el señor y bueno ponerle lo que es este eh, toldos de como para viajar por ejemplo y bajar lo que es la suspensión hace que se vea un poquito más juvenil también obviamente está dentro del rango de lo bueno pero yo creo que la camioneta no vale la pena comprarla eh, tiene buena velocidad pero no tanto como les dije más adelante voy a hacer lo que es el review de velocidades pero eh, no creo que valga la pena pero bueno ustedes ya deciden si la quieren ver como pueden ver aquí ya está completamente terminada así que bueno raza ya saben miren los videos que vienen atrás de este y los que ya están grabados no así que bueno raza yo soy el primo azul nos vemos en la próxima bye qué onda raza como están yo soy el primo azul y bueno espero esté muy bien en esta ocasión les vengo a traer un vídeo de gta 5 online donde vamos a estarles presentando lo que son los nuevos vehículos que se ingresaron con la nueva actualización eh, high life y bueno para esto es algo muy sencillo primero que nada iremos a lo que es viajes y transportes ok esto se encuentra obviamente en lo que es el internet ya